I prefer beer. It's not like that. En mi último video, viste los pensamientos de los tapatíos sobre su ciudad, Guadalajara. En este video, os voy a explicar mis pensamientos sobre Guadalajara. Esto es mi primera vista de la ciudad de Guadalajara. Una catedral. Mira la plaza. Qué bonito, man. Ahora me gusta. Me gusta Guadalajara. Es temprano, pero me gusta. Tenemos detrás de mí la Universidad de Guadalajara, que tiene varios edificios. Y aquí voy a intentar con el nombre la parroquia. No me acuerdo, tengo que buscar en Google. Parroquia El Expiatorio del Santísimo Sacramento. Eso es mucho, pero sí. Todavía estoy en el centro de Guadalajara y todavía es bonito. Estoy en la zona de Chapultepec, en Guadalajara. Y esto es donde hay todo el ambiente, todas las personas. Hay muchos jóvenes, mira los bares. Es bastante bonito y creo que mañana, cuando salga de fiesta, habrá más ambiente todavía. Estoy en el centro de Guadalajara. Detrás de mí es un monumento a las personas de Jalisco, el estado en el que he estado, en el que estoy ahora. Y al otro lado tenemos una plaza y la catedral está aquí. Y ya dijo. Esta ciudad es bastante bonita y bueno, hay mucha gente en el centro aquí. Tiene muchos edificios, mucha historia. Sí, creo que me gusta Guadalajara. Esto es Plaza de la Liberación con una fontana y al otro lado es la Catedral de Guadalajara. Y hay un montón de banderas del estado de Jalisco. Hay una estatua de Miguel Hidalgo, que creo que es el liberador de, bueno, creo que de esta parte de México, de Jalisco, quizás de México en total. Mira esta fuente. Tienen cuatro niños y sale agua, pero esto aquí está haciendo pis. Mis pensamientos hasta ahora sobre Guadalajara, bueno, me gusta. Me gusta la ciudad, la gente es amable, es bastante bonita porque hay fuentes, hay historia, tiene edificios bonitos, son todas cosas buenas y especialmente en la zona en la que estoy, en Chapultepec, hay mucho que hacer. Estoy en Mercado Libertad. Esto es el mercado más grande de todas las Américas, norte y sur. Y bueno, creo que vende de todo aquí. Voy a caminar y ver lo que hay. Peluqueros, comida, más especies, juguetes. Sombrero. Había un bebé. Y escucho música, no sé de dónde viene. Cosas de piel, man, hay de todo aquí en este mercado. Estoy en la parte de la comida y creo que ha terminado, mira. No sé si hay sobras para mí. Es que huele
fantástico. Pero yo deseo alguna comida de la calle. Estoy en Plaza de los Mariachis. Mira la cartel. Y no hay mariachis. Hay una estatua grande de un mariachi, pero no escucho música. Mira, he encontrado unos mariachis que aún no tocan la música. Me parece esto es el México verdadero. No veo muchos turistas como en las otras zonas, pero sí, todavía es bonito y hay mucho ambiente, mucha gente. He visitado muchas ciudades en México, como Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, la Ciudad de México, Morelia, Mérida, Cancún, San Cristóbal de las Casas, Oaxaca y muchas más. Guadalajara era una de mis favoritas. Tiene de todo. Vida nocturna, gente joven, era bonita, había mucho que hacer durante los días, los hoteles son fantásticos, tiene un centro histórico muy guay. La comida estaba muy rica también. Últimamente hay muchos day trips que puedes hacer desde Guadalajara, como a Tequila, Lago Chapala o Tlaquepaque.